esperando y los, ya que estamos viendo que hay un despliegue policial tan importante, los estamos invitando a que visiten las barriadas más peligrosas de Costa Rica y que le den la seguridad que la gente necesita. Costa Rica Noticias a través de Facebook Live. No, no. Somos el grupo informativo El Guardián Independiente, no se preocupen. Miembros del gobierno. ¿Tiene hoy con doña Yolita? El periodista está siendo también objeto. Como gente, mire, ¿cómo estamos con el distinto pesca? Puro, estos rubros están... ¿Son los empleados públicos los causantes del problema fiscal en Costa Rica? Los empleados públicos no son los causantes del problema fiscal en Costa Porque La Jolita no es una tierra de narcos. Quizás en el pasado, pero en la actualidad, el cantón de La Jolita es uno de los cantones más sanos del sector sur de San José. Enmiendas que estamos haciendo es permitir la construcción vertical, y lo segundo es que estamos haciendo propiciando la construcción sostenible. ¿Cómo? Si todo sale bien, podría estar quedando adjudicada en diciembre y se estaría empezando a construir a principios del otro año. Pongamos que todo sale mal, entonces a mediados del otro año se estaría empezando a construir. En León 13, el 90-95% de las personas son gente trabajadora, son gente que a las 5 de la mañana está saliendo a su trabajo. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Políticamente Incorrecto, en su edición en directo, en su edición a partir de las 3:15 de la tarde. Para nosotros es un placer trabajar desde el grupo informativo El Guardián para que usted se informe de la actualidad nacional e internacional y haga un repaso de los temas más importantes de la agenda noticiosa del día acá en Costa Rica. Si usted está viéndonos en la noche, en la mañana, en la tarde, en el día, gracias, gracias por su sintonía. Para nosotros es un placer trabajar para usted. Hoy, en un miércoles que ya lo tenemos acostumbrado y que ya lo tenemos agendado, miércoles municipal con el señor alcalde, don Oldemar García Segura. Señor alcalde. Mucho gusto. Al micrófono, no se lo olvide. Déjeme saludarlo también. Y don Carlos, es que usted se me adelantó. Don Carlos, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Aquí listos para llevarles información fidedigna, con contenido y preparados también para que los que nos están viendo y escuchando puedan participar e interactuar. Ahora sí, listo, con el churuco en la mano, no se le olvide. Don Aldemar, ¿cómo está? Bien, usted, amigo. Bien, bien, gracias a Dios. Gracias por estar con nosotros en un miércoles municipal en Políticamente Incorrecto.
regáleme un segundito para salir de dos pendientes que tenemos en agenda y ya nos sentamos con usted, ¿le parece? Con mucho gusto. Gracias. Don Carlos, tenemos una agenda importantísima y vamos a empezar, mi querido Diego, con un tema importante que es una imagen que circuló en estos días y nosotros también nos vamos a sumar a la publicación de ella. La imagen es justamente de los estudiantes que tienen que ver con el tema METSE y lo vamos a estar ampliando. Efectivamente, ayer nosotros, don Carlos, estábamos entrevistando a este muchacho que vive en Heredia, Edward, y él nos decía que ellos no tenían relación con la gente que había ido al programa Matices. Nos dimos cuenta que sí, y en imagen podemos observar a Kenneth Sánchez y a Leonardo Calderón. Sí se conocen, sí se hablan, efectivamente son ellos los que en un momento determinado dijeron que no se conocían, don Carlos. Una situación lamentable en jóvenes que no sé qué buscan y de alguna manera desarticulan toda una organización que tiene buenos principios o por lo menos algunos preceptos de lucha sana y que pueden verse de alguna manera empañados por este tipo de acciones de estudiantes que ojalá corrijan ese rumbo. Y yo creo que se está corrigiendo el tema. Juan Carlos Sánchez Ramírez, Diego, me alista el video, por favor. Juan Carlos Sánchez Ramírez ayer estuvo en conversación con nuestro director, Richard Molina, y tiene este video para aclarar el tema. A continuación el video. ¿Estuviste ayer en Monumental? Sí, estuve ayer en Monumental. ¿Quién te envió? Me enviaron los estudiantes, Kenneth Sánchez. ¿Vos sos estudiante de secundaria? No, no soy estudiante de secundaria, soy estudiante de universitario. ¿Por qué crees que Kenneth dijo que no los había mandado? Me imagino que está nervioso, tiene muchas cosas que pensar en este momento. Ellos son jóvenes, entonces imagino que es por eso. Uh-huh. ¿Vos lo hiciste con qué intención? ¿Con qué intención hice la entrevista? Sí. La hice con el sentido de ayudarles a ellos. Hasta hace poquito, hasta ayer fue que me les volví a acercar. Pero dejémoslo claro, él sí te dijo a vos que fueras a la entrevista. Sí, yo ayer hablé con él, me lo topé en San José y él en una soga me dijo, le dijo a Leo y me dijo a mi persona que fuéramos a... Que si le podía hacer el favor, porque no podía, porque tenía que irse para San Carlos y ya le agarraba muy tarde, de ir como vocero a explicar sobre los proyectos de... ¿Y vos estabas preparado para exponer ese proyecto, la verdad? Yo tengo mucho tiempo estar estudiando los proyectos y, uh-huh. y tal vez en la entrevista, eso sí es bueno aclararlo, hubo mucha fricción o el periodista se enfocó mucho en no construir, sino más bien destruir, pero sí nosotros igual le agradecemos la oportunidad, le agradezco la oportunidad que me dio a él, Monumental y él, pero sí, sí te digo con plena seguridad que Kenneth me dijo. ¿Quiénes fueron a esa entrevista? ¿Los nombres? ¿Perdón? Los nombres del otro muchacho, ¿cómo se llama? Leonardo. ¿El apellido tenés? No tengo el apellido. ¿Y tu nombre, perdón? Juan Carlos. Juan Carlos, ¿y por qué crees que Kenneth y los demás muchachos dijeron que no en un principio? Mira, ellos tienen muchas presiones ahorita. ¿Lo justificas? No lo justifico, pero lo entiendo, pero no lo justifico, o sea, porque uno está poniendo la cara y por los estudiantes, porque uno cree en los estudiantes, cree en el movimiento de los estudiantes, cree en los proyectos que se están impulsando, tienen que hacerle mejoras y desgraciadamente pasa eso, pero la verdad es que le pido a Kenneth que rectifique nada más y, mm-hmm. y todo sigue para adelante. Aquí lo más importante es los estudiantes y uno nada más es un simple servidor. ¿Por qué no reaccionaste en el momento? Cuando se estaba dando la entrevista y pues sí sabías de lo que estaba pasando. ¿La entrevista de? Ahorita. No quise meterme en la entrevista, no pensé que era... No sabía que me... ¿Te sorprendió cuando oíste a Kenneth
decir que no. Casi no pude escuchar, pero cuando ya escuché que dijo que no, yo me quedé así como, como asombrado. Ok. Entonces, muchas gracias. Eso sí que quede. Entonces, don Carlos, si se conocían, si hablaban entre ellos, si coordinaron, en el programa de ayer nosotros en exclusiva les tratamos de sacar la información de una manera periodística y nos dijeron que no, pero bueno, ahora aparece este muchacho y dice que sí. Nos indujeron error, pero sí uno tiene que tomar en cuenta que decía Martí, José Martí, que la mentira camina tan despacio que la verdad no tarda en alcanzarla. Y entonces en ese caso, mintieron, ¿por qué razones o por qué? Eso será discusión de ellos. Eso será problema de ellos, pero sí les va a afectar a ellos. Ya eso será condición particular de ellos. Continuamos entonces, vamos ahora a revisar este video también, que es importante, pero antes vamos a leer una lista de colegios que se encuentran en huelga en estos momentos en la zona norte. Vamos a ver, de nuevo, llamamos a la conversación, de nuevo, llamamos a la calma, de nuevo, llamamos al diálogo. Don Carlos, vamos a ver si usted lo tiene por aquí, y si no, entonces empezamos con la lista. Diego, ¿me la ponen en pantalla? Perfecto. En San Carlos, bueno, el Liceo de Pavón, el Liceo Rural de San Joaquín de Cutris, el Liceo de La Palmera, el Liceo El Saíno, Liceo San Marcos, el Colegio Técnico Profesional de Pital, también el Colegio Técnico Profesional de San Marcos, de Santa Rosa y de Zabalito. Estos son colegios técnicos, el Colegio Finca Naranjo, el Experimental Bilingüe Aguabuena, el CTP también, Humberto Meloni Campanari, Liceo de Cariari, Liceo Nuevo Limón, Liceo el CTP también de Puerto Viejo, el Liceo del Río Frío, Liceo San José del Río, el CTP de Guatuso, el Instituto, ¿qué es IEGB? Porque no. Mira, estoy tratando de ver sin anteojos aquí y no le llego. Guatuso, Instituto, ¿qué sería? Bueno, es una de las instituciones educativas que está en huelga también. Escuela de Catira, la Escuela de San Rafael, el Liceo Colonia de Punta Arenas, Telesecundaria de México, el Sindea Catira La Unión, Liceo San Rafael, el CTP de Guásimo, Liceo de Cariari, Liceo de La Rita, Liceo Colegio más bien Barra del Colorado, Liceo Maurilio Alvarado Vargas, Liceo Rural del Gavilán, el CTP de Talamanca, el CTP de Salcero, Instituto de Guanacaste y Colegio de Quebrada Grande. O sea, estamos hablando de una lista importante de centros sí. educativos que son en San Carlos, en San Vito de Cotobruz, en la zona sur, Limón, Sarapiquí, zona norte, Guápiles, Cañas, Sulá, Occidente y Liberia. Esos son los justamente los centros educativos que están cerrados en este momento. Vamos a ligar esta información con un elemento importante que es unas declaraciones de los estudiantes del CTP de Puerto Viejo de Sarapiquí. A continuación la información. Los estudiantes del CTP de Puerto Viejo, somos parte del movimiento estudiantil de la huelga. Hoy llegamos a las 5:20 para cerrar los portones, los cerramos, estaban estudiantes y profesores fuera del colegio. Cuando llegó la directora, llegamos a un acuerdo de que los estudiantes se iban a retirar en sus respectivos buses. La directora los llamó y cuando todos los estudiantes se fueran, los profesores iban a entrar al colegio a cumplir sus horarios. En el momento en el que se iban a retirar los estudiantes, llegó la psicóloga del PANI, de la sede de Puerto Viejo, de Sarapiquí, Anet. Y mi compañera les va a contar lo que pasó. Mi compañera acá presente le preguntó a la psicóloga que cuál era el motivo de por qué ella estaba acá y en realidad no supo dar una explicación del por qué, solo dijo que porque habían dos menores de edad, cuando en realidad se debe de llamar a los padres para que ellos vengan, ya que nos metieron a la dirección a hablar. Cuando estábamos ahí, la psicóloga nos empezó a decir cosas que en realidad a todos nos incomodaron. Nos dijo que nosotros teníamos
un liderazgo, pero que ese liderazgo deberíamos usarlo de forma positiva. Nos quiso decir que éramos líderes negativos. Nos dijo... Para mí es un poco incómodo, ya que nosotros hemos hecho esto solo porque de verdad amamos este país y de verdad queremos que nos seamos escuchados. Y yo sé que muchos colegios se han ido para atrás porque el martes tenemos reacción y yo también tengo que hacer el bendito examen. Pero es muy difícil ver que una psicóloga nos trate de esta forma y nos diga cosas como ya desen por vencidos o para qué siguen y cosas así. No sé qué pagan. Cuando ya todos estábamos llorando, porque la situación era incómoda de venir. Desde las 4 de la mañana estamos despiertos para poder hacer las cosas. Lo hemos hecho con respeto. Yo creo que todos los que han visto la situación saben que hemos estado todo con respeto y con la mayor paz posible. Para que ella nos venga a decir que, ¿para qué vamos a seguir? Bueno, estando ya hablando con la psicóloga, ella nos dijo eso, que éramos líderes negativos. Bueno, lo insinuó, dijo que todo ese liderazgo que tenemos lo podíamos usar con bien, para el bien. Cuando la compañera estaba hablando, estaba afectada, entonces la psicóloga Annette volteaba la cara y se ponía a reír. Hacía gestos mientras ella lloraba. Nos dijeron, nos amenazaron que todo eso tiene repercusiones judiciales, que hasta nos especificaron dónde estaba la prisión de menores. Dijo que era en la 32, saliendo de la 32 a mano derecha, por cierto, insinuando que si nosotros seguíamos con esto, luchando por nuestros derechos, nosotros sí podíamos ir a la cárcel. Así es, entonces tenemos estas declaraciones de estos estudiantes del CTP de Sarapiquí, de Puerto Viejo de Sarapiquí. Muy lamentable, habrá que buscar la versión de la psicóloga y habrá que buscar la versión del PANI y de todos los funcionarios que hablaron con estos chicos al inicio del día de hoy. Muy lamentable que los estén amedrentando, no me parece la actitud. Me parece que es una actitud, de nuevo, a lo que hemos hecho desde el principio de este programa y a lo largo de los diferentes programas que hemos hablado del tema, a llamar al diálogo, a la cordura, don Carlos. Y sobre todo darle espacios al estudiante. Nosotros fuimos estudiantes y creemos que eso es un derecho y que, si bien es cierto, a veces privan criterios encontrados, ese mecanismo universal del diálogo es indispensable. Don Carlos, ¿qué va a pasar este próximo sábado 20 de julio? Este sábado 20 de julio se inicia el campeonato de apertura. Este año, ¿usted sabe a quién se lo dedican? El señor alcalde me decía que no, que él no está tan familiarizado con el fútbol, que sí con el deporte en general, le gusta caminar, le gusta el atletismo, le gustan los deportes alternos, pero dice que el fútbol lo tiene ahí de ladito. Este sábado inicia el campeonato Liga Deportiva Alajuelense. ¿Sabe por qué se lo dedican a la Liga Deportiva Alajuelense? Por supuesto, por el centenario. Por los 100 años de existencia en este mundo, aquí en Costa Rica, en el campo de fútbol. Así que vamos a hacer un repaso ahí con el campeonato de fútbol, que nos dice que la U se enfrenta al equipo herediano, San Carlos al Deportivo Saprissa, Cartagines al Santo, Grecia al recién llegado Jicaral, Guadalupe recibe a la Liga Deportiva Alajuelense y Pérez Celedón a Limón. ¿En Guadalupe, en dónde va a ser? ¿En el Collella? En Collella Fonseca, sí. Ah, muy bien. Yo creo que entonces nos deberíamos dar la vuelta, don Carlos, ¿no cree? Sí, podría ser. Bueno, entonces, saludos para César Cibaja. Votar por ellos es decirles que yo te autorizo para que me robes. Comentarios que estamos leyendo de la transmisión. Saludos a Olga Medina. Viviana Brenes dice, muchas municipalidades en gestión de emergencias tienen nota menos un cero. Ahorita hablamos de eso, Valdemar. Sí, podemos. ¿Me deja? Sí, un poquito. No se le olvide el micrófono. Vamos a ver qué dice. Por ahí, ¿qué dice don Carlos? Que ya se me perdió aquí. ¿Algún otro comentario que usted tenga por ahí? Si no, para mandar al corte comercial. Aquí tengo un comentario que me parece. Dice que para qué sirve el PANI, en este caso. Ese es el mensaje de la prensa tradicional: decir que los estudiantes son brutos y maniables. Aquí nunca hemos dicho eso. No. Jamás.
una cuestión, no sé en qué lado de la prensa. Creo que a veces confunden las redes sociales, que han atacado, gente que está atacando a los estudiantes. Y repetimos, nosotros tenemos el más grande de los respetos para los estudiantes de cualquier nivel. Simplemente, pues, en eso no caemos, en el irrespeto. Vamos a ver, toda esta información que hemos hecho en este repaso, usted la puede encontrar en elguardian.cr, que es nuestro portal de noticias. Ahí es donde usted puede conseguir la información que le hemos comentado de los centros educativos que están cerrados, las declaraciones de los chicos de Puerto Viejo de Sarapiquí, el video de Juan Carlos y demás. Toda esa información, todo pasa, por supuesto, por elguardian.cr. Pausa comercial y ya regresamos con el alcalde de Aserrí en miércoles municipal aquí en Políticamente Incorrecto. Porque La Jolita no es una tierra de narcos. Quizás en el pasado, pero en la actualidad, el cantón de La Jolita es uno de los cantones más sanos del sector sur de San José. Las enmiendas que estamos haciendo es permitir la construcción vertical, y lo segundo es que estamos haciendo propiciando la construcción sostenible. ¿Cómo? Si todo sale bien, podría estar quedando adjudicada en diciembre y se estaría empezando a construir a principios del otro año. Pongamos que todo sale mal, entonces a mediados del otro año se estaría empezando a construir. En León 13, el 90, 95% de las personas son gente trabajadora, son gente que a las 5 de la mañana está saliendo a su trabajo. Gracias por estar en Políticamente Incorrecto, gracias por su sintonía, estimable cibernauta, gracias por estar con nosotros, y la invitación es para que deje sus comentarios en nuestra transmisión de Facebook y participe con nosotros de este miércoles municipal. Don Oldemar, ahora sí, buenas tardes, gracias por estar con nosotros, es un privilegio para nosotros que usted esté con nosotros hoy acá. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Don Carlos. Sí, hacíamos una antesala y le decía yo que quedé impactado siempre desde niño por la famosa piedra de Aserrí, por la bruja de Zárate. Es más, haciendo un poquito de historia, Juan de Caballón, Vázquez de Coronado, transitaron por esa tierra de Aserrí para llegar a Quepos, ¿verdad? Y obviamente al Pacífico. Y son cosas que a uno le llenan de alegría, y estar aquí, el señor alcalde, para comentar sobre un cantón que tiene 167 kilómetros cuadrados y un aproximado de 63,000 habitantes, ¿verdad? Y ahora estábamos hablando de toda la problemática que genera ser alcalde de un cantón que tal vez no es inmenso, pero que también tiene sus problemas, sus, yo diría que sus asuntos por resolver. A mí no me gusta hablar de problemas. Y el primero que le pongo en la mesa es el tema del agua. ¿Por dónde entramos con el tema del agua? Sí, señor, cuando nosotros llegamos a la municipalidad de Aserrí, estaba en una crisis total, y en ese momento habían gastado 68 millones llevando tanques cisternas, y era un verano bastante fuerte, pero fue como de 3 meses. El que tuvimos ahora, el que tuvimos ahora es de 3 meses y medio, y por dicha que no tuvimos, con las previsiones que tomamos, logramos tener 4 horas por la noche
suspendida el agua y 4 horas en el día. Para lograr eso, tuvimos que hacer algunas tomas nuevas, no de mucha cantidad, pero de poquito en poquito se hacía bastantico. Entonces, ahí nosotros logramos también perforar un pozo que nos dio 10 litros por segundo. Teníamos otro en Barrio San Antonio que también nos da 3 litros por segundo. Y ahora tenemos, logramos reparar algunas tomas muy viejas que en su fondo se escapaba también el líquido. Hay que hacer la aclaración, don Oldemar, que el acueducto en Acerrí es un acueducto municipal. ¿Sí? El AIA no tiene nada que ver en eso. No, señor. El acueducto de Acerrí es administrado por la municipalidad. Nosotros hemos tratado de hacer un gran esfuerzo. Estábamos previendo que en este verano no tuviéramos el problema, pero resultó que cuando teníamos unos convenios firmados, se estaban haciendo con unos propietarios privados, y a recomendación de la Dirección de Aguas nos dijo que no lo hiciéramos así, que tenía que ser en terrenos municipales. Por lo tanto, tuvimos que volver a comenzar de nuevo y solicitarle a algunos buenos vecinos que nos donaran unos lotes para poder nosotros perforar esos 3 pozos que de momento están en proceso. Tuvimos también que en algunos trechos cambiar tuberías que tenían pared delgada y a cada rato se reventaban, y eso disminuía el caudal del agua que bajaba por las tuberías. Y en este momento ahí vamos reponiendo poco a poco, y en este verano nosotros no aparecimos entre los cantones más críticos del área metropolitana. La solución, ya le doy la solución, don Oldemar, ¿es esos 3 pozos a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo? Tenemos este de corto plazo, que sería resolver el problema en la actualidad. Por ahí tenemos otro proyecto a largo plazo que está presentado en Mideplan para ver si nos financian el estudio de factibilidad, si es posible, de fondos no reembolsables, y poder traer el agua de la quebrada del Salvaje y otra quebrada que está en la parte de Monterrey y La Legua. Okay. Ustedes tienen los recursos hídricos, la madre natura les dota de esa situación. Ahora, ¿qué tan ha sido buena la experiencia de que sean ustedes los que administren y no el ente que por ley administra en el país, como es Acueductos y Alcantarillados? Las asadas también son por ley. Sí, las asadas son por ley, pero son muy recientes, me refiero. Okay. Ustedes tienen una... parece que esto es de ya hace mucho tiempo que administra Acerrí el recurso hídrico para sus habitantes. Sí, en estos par de distritos, el distrito número 1 y el 7, Acerrí y Salitrillos, son parte de este acueducto central que estoy hablando, pero también tenemos unas 7 asadas en el cantón que administran las aguas de los otros distritos, que esa es ligada a acueductos y alcantarillados. Por otro lado, en este momento nosotros tuvimos más agua que todo lo que tuvo el área metropolitana, que tengo entendido que hubieron unos cantones que apenas se les daba el agua hasta 2 días a la semana. Usted está rajando, entonces. Bueno, creo que por lo menos puedo decir que estamos en una condición un poquito mejor. Ahora, esa condición... Y con la proyección nuestra futura, esperamos estar mejor. Sin embargo, eso no quita que el ente regulador del agua, Acueducto de Alcantarillados, creo que está iniciando, hace tiempo tiene un proyecto grande donde involucraba también a estos cantones. Don Oldemar, pero ¿cuánto estamos hablando entonces de dinero para poder paliar esta situación que en un momento determinado fue crítica? ¿Tendrá usted el dato? Nosotros hemos invertido alrededor de unos 500 millones en las mejoras que hemos estado mencionando antes. Y en esa situación presupuestaria, bueno, ¿cómo jala el agua esa cantidad de millones en un cantón tan pequeño? ¿Cómo están esos balances? Que no tenga usted que coger, como dicen, desvestir un santo para vestir otro, ¿verdad? No, nosotros tenemos muy separados los recursos, sabemos qué produce el acueducto y eso es lo que se reinvierte. No hemos tenido que sacar todavía ningún crédito. Bueno, ya había uno que ya ha sacado la administración anterior para construir una planta de tratamiento que no hicieron las previsiones del caso, y donde tenía que procesar unos 90 litros por segundo, volvieron a hacer una automatizada con la misma cantidad que procesaba la anterior. Entonces no se resolvió mucho. Nosotros tuvimos que llegar a comprar 5 filtros más para procesar 20 litros por segundo más y resolver un poco el problema. Don Aldemaro, le creo sus palabras, pero está la otra parte de la moneda: la gente que no cuida el agua,
Eso es un problema, no en Aserrí, señor alcalde. Sí. Eso es un problema nacional, que cuando la gente ve que hay agua en el grifo, la desperdicia. Entonces, la gente se queja porque no hay agua, porque la gente que es responsable no la lleva al grifo, y cuando hay la desperdicia. Sí, señor, eso ocurre casi en todo lado. Nosotros en pleno verano encontrábamos gente lavando carros, regando jardines y hasta echándole el agua a las aceras, el agua potable, cosa que había que guardarla para que nos llegara a todos. Hay que concientizar a la gente en esto. ¿Y cómo está haciendo la municipalidad? Nosotros hicimos una circular, hemos utilizado varios medios, incluso habíamos pasado hasta con megáfono diciéndole a la gente que nos ayudaran a economizar el agua. Y no lo hizo, estoy pues seguro. Alguna gente sí lo hizo, pero siempre falta mucha gente que no hace caso a lo que se le dice. Me parece también, quisiera saber cómo está la captación de recursos, cómo responde la gente para que ustedes puedan sobrellevar esa situación presupuestaria, porque no solo del agua vive el hombre, ¿verdad? En este caso, vemos que también está la parte de infraestructura vial, la que no le corresponde a CONAVI o al gobierno central. Y de hecho hay videos, mi estimado Diego, de lo que está hablando don Carlos, para que pueda ilustrarlo, por favor. Me parece también que la parte de la seguridad que comentábamos ahora con Cristian, que es importantísimo, y cómo conllevar esto para que haya más ingresos, que la gente responda. Y hablábamos de un detalle, la parte turística. ¿Qué pueden estar ustedes generando para explotar esas situaciones que se vuelven míticas, ¿verdad? Como lo de la piedra de Aserrí, el paso que tuvieron estos dos grandes conquistadores de Aserrí a Quepos. Sí, aprovechar toda esta situación histórica para plasmarla en turismo, no solamente nacional, sino también buscar que genere turismo internacional. Hablemos, don Aldemar, por el principio, don Carlos, hablemos de infraestructura. Hablemos de esos caminos, de esas calles que poco a poco se están recuperando. Sí, nosotros hemos, cuando nosotros recibimos la municipalidad, este gobierno local actual, las calles estaban totalmente perforadas, no había por cuál calle transitar. Hemos hecho un esfuerzo, el Consejo Municipal y yo, para poder salir adelante con proyectos nuevos de recoger las aguas pluviales, de alcantarillar, de enconetar y de asfaltar trechos, y eso lo hemos logrado en todos los distritos. Y en este momento también se encuentra un proyecto que es financiado por el BID con una contrapartida municipal para el distrito de Salitrillos, que va de Santa Teresita hasta pegar con la carretera de Jericó, y esto se encuentra ya en la licitación del Ministerio de Transportes, y creo que el día 18-19 se abren las ofertas. Entonces esperemos que esto se esté realizando pronto. Hicimos también unos asfaltados importantes en Vuelta de Jorco y Aserrí, en San Gabriel de Aserrí, en parte un trecho en La Legua y también en Monterrey. Lo que quiero decir con esto es que en todos los distritos hemos avanzado con un derecho que también la gente necesita, que es tener las calles en buenas condiciones, la parte rural para jalar los productos y la parte urbana. Tenemos dos distritos urbanos y 5 rurales. ¿Cómo es esa distribución de las calles para poder ayudarle a la gente que está produciendo? Ahora que hablamos de que hay desempleo, de que la situación está complicada, ¿cómo han sido esas calles para que la gente, cuáles son esos principales productos que sacan? Sí, bueno, ya sacan cítricos, sacan naranja, ahora la feria del jocote que se realiza en la Uruca de Aserrí, que es una feria que se viene realizando desde hace muchos años por la Asociación de Desarrollo Integral, y ahí se le ponen ventas de diferentes cosas, aguacates, naranjas, todo lo que produce la zona, siempre hay un puesto. Y ya ahora puede llegar la gente en carro sencillo, donde antes, si no era con un carro de doble tracción, no podía llegar a esa comunidad. Señor alcalde, la situación misma de enfrente, usted dice que sale a veces a caminar un ratito y que se vincula ahí con la gente. ¿Qué le reclama más la gente? ¿Qué le dice que es donde está la situación de demanda, por ejemplo? Qué difícil es quedarle bien a todo el mundo. No, pero me imagino que hay un reclamo particular siempre, ¿verdad? Mire, el caso, el sistema, el problema que hay en todos los cantones, creo yo, es que las necesidades son más grandes que los ingresos. Entonces hay que establecer siempre prioridades. Por ejemplo, en lo de las calles. Nosotros tenemos un plan quinquenal
que habla de calles primarias y calles secundarias y terciarias, aprobado por el Ministerio de Transportes. Entonces, cada año tenemos que financiar unos proyectos. No podemos financiarlas todas, ni poder pretender que en un periodo de 4 años poder satisfacer las necesidades de todos los usuarios del cantón. Sin embargo, hacemos el máximo esfuerzo. Con la parte de los campos deportivos, tenemos una gran deficiencia. Estamos luchando por ir fortaleciéndolos y apoyando al Comité Cantonal de Deportes en sus programas, en sus programas en todos los distritos, con sus comités de deportes adicionales, donde están tratando de revivir algunas canchas de fútbol, haciendo otro tipo de canchas para otros deportes. Por ejemplo, ahora tuvimos 18 muchachos en los Juegos Nacionales, donde lograron 6 medallas. Sigue bajando, ¿ah? Donde logramos 6 medallas, y hacía mucho tiempo no se lograba eso, por eso hay que felicitar a los muchachos y al Comité Cantonal de Deportes. ¿Cuánto es la inversión que municipal directa para los comités cantonales? El Comité Cantonal, en este caso. Al Comité Cantonal se le gira el 3% del presupuesto municipal. Claro, no es el mismo presupuesto ordinario. Como hablábamos ahora, el presupuesto ordinario de Aserrí al del Cantón Central de San José. Imagínense la cantidad de millones que se manejan acá. Entonces cambia la pregunta. Dice don Marcel Soler, alcalde de Montes de Oca, que el 80% de los recursos que genera la municipalidad, que tiene la municipalidad, son recursos propios y el 20% son transferencias. En comparación, ¿cuánto de eso es en el caso de usted? Bueno, vamos a ver aquí. Montes de Oca es un cantón urbano, netamente urbano. Nosotros tenemos zona rural y zona urbana. Entonces, a veces tenemos un impuesto por la parte agrícola más bajo en bienes inmuebles que lo que es la parte urbana, porque como es agrícola, tiene una exoneración especial. Yeah. Entonces, nosotros sí andamos con un 80% más o menos de lo que son los recursos propios. Y de la parte que es para caminos y que viene el gobierno central, solo tenemos lo que es la parte de la 8114 y la 9329, que es para mantenimiento de caminos asfaltados y cordones y caños, alcantarillados y todo ese tipo de cosas. Tenemos que hacerlos con esa transferencia que viene del gobierno central, que un tiempo se dijo que se iba a ir descentralizando poco a poco, pero ahora la tortilla se volvió. Creo que están volviendo a centralizar todas las cosas, y lo que se luchó para que el 170 pasara en la constitución política, donde se iba a ir dando en forma paulatina los recursos a las municipalidades, creo que está retrocediendo. Pero bueno, hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, don Aldemar, donde buscan resolver el problema que metieron a las municipalidades los diputados a partir del proyecto de las finanzas públicas. Sí, hay un proyecto de ley que metió la Unión Nacional de Gobiernos Locales, y creo que el lunes le presento yo al Consejo Municipal, donde sería la primera municipalidad que va a presentar una acción de inconstitucionalidad a la ley de las finanzas, del fortalecimiento de las finanzas públicas. Eso me suena a primicia, Carlos. Sí, ahora, esa primicia yo quisiera preguntarle, para un alcalde liberacionista, porque usted llegó por Liberación Nacional, ¿qué tanto le cuesta a veces manejar el control político internamente en el Consejo Municipal de Aserrí, y también cuando tienen que ir a buscar ese tipo de cambios a la Asamblea Legislativa? Mi respeto, de verdad, porque esa primicia que nos está dando, claro, me alegra mucho que usted tenga los buenos pantalones para decir, aunque haya proyecto de ley, yo me voy a la Sala Constitucional. Eso es un costo político que usted puede tener más adelante. Eso le hago la pregunta, ¿en qué momento también le puede afectar, verdad? Eso es un costo político que hay que entenderlo. En el juego político, dice un amigo que se escribe en hoja de papel, en hoja de cebolla y a lápiz. Bueno, este es un asunto que creo que va a haber anuencia de todos los regidores de todos los partidos. Yo no puedo presentarlo solo. Yo lo llevo al Consejo y tenemos regidores de 4 fracciones políticas. Tenemos de Liberación, del Frente Amplio, de la Unidad y del PAC. Al día de hoy hemos trabajado por el bien del cantón, creo que en una forma bastante acertada, donde hemos tenido el apoyo de casi todos para lo que son los proyectos importantes del cantón. Aquí, como les decía yo un día a ellos, que a mí tampoco es que me gusta robarme el mandado solo, porque aquí yo llevo mis propuestas y necesito el apoyo de la mayoría calificada mínimo, que de 7 tenemos que tener 5.
o cuatro, pero quedará en firme en la sesión siguiente. Y pues aquí yo siempre les he dicho que quiero agradecerle a todos los 7 regidores, porque en la mayoría de los casos hemos sacado las cosas por unanimidad o por mayoría calificada. Esa experiencia de tantos años de haber sido parte de los gobiernos municipales en la década de los 90s y principios del 2000, ¿le ha sacado bastante espuela? Pues yo pienso que la experiencia ni se compra ni se vende. Es muy importante la experiencia de uno, porque cuando yo recibí la municipalidad, ya incluso llevaba en papel mi dirección de trabajo, no llegué a aprender. Ahora, usted tiene ahora, bueno, no es una responsabilidad de carácter social, usted me dice que usted nació ahí en Acerrí, ¿verdad? Sí, que ha vivido todo su crecimiento político en ese bello cantón. ¿Qué le hace falta? Ya le pregunté qué le reclama a la gente, pero ¿qué desearía usted como alcalde realizar que en ese momento está frenado por razones políticas o presupuestarias? Por ejemplo, que... ¿Un proyecto estrella? ¿Un proyecto estrella? Bueno, es lograr llegar a que ese acueducto, tener toda la gente satisfecha con lo del agua, y también seguir avanzando con el proyecto de las carreteras, que es muy importante para nuestra zona. ¿Cuántos kilómetros de asfalto tiene Acerrí? ¿Tiene ese dato? Como para poder entender la dimensión, porque usted me dice, son 137 kilómetros de cantón. ¿En vías? En este momento no tengo el dato exacto. Pues en otro momento podré suministrarlo. Pero sí, lo que hemos estado dándole prioridad son a las rutas por donde pasan las líneas de buses, que es el transporte remunerado de personas, que es por donde viaja la mayoría de la gente a trabajar. Porque mientras yo viajo solo en un carro, en un bus van 10 o 15, mientras yo paso por la misma parte. Y a veces es complicado, porque la única, digamos, salida de entrada es por Desamparados. Sí, señor. Hasta ahora hay una vía alterna que es aquí, saliendo a La Juelita, pero todavía falta un trecho que esperamos que Conavi lo repare, que es del Puente Paz a Lámparas. Ya de ahí para allá sí están ampliando la calle. Incluso ahora, cada vez que se marca las rutas, lo tiran a la gente a servir por ahí, cuando ven que está abarrotada la parte central de Desamparados, que por abajo, si se viene uno, dura hora y media para llegar a San José. Eso es lo que le iba a preguntar. En 11 kilómetros. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Cuánto tiempo invierte la gente viajando de el centro de Acerrí al centro de San José? Empresas y en caos vial. En las horas pico, dura uno hasta hora y media. Digamos, del Parque Central de San José al Palacio Municipal de Acerrí hay 11 kilómetros. Y en ese trecho puede durar usted hasta hora y media en horas pico. Cosa que cuando está desocupada la calle, en 15 minutos está en San José. Complicado, ¿eh? ¿Cómo está? Hay un ranking, a veces uno no lo... Hay alcaldes que no les gusta ese ranking de la Contraloría General de la República, pero que de alguna manera tiene que ver con todo eso que hablamos: infraestructura vial, buen lineamiento en cuanto a la administración de los presupuestos. ¿Cómo están ustedes en estos momentos? Desde que usted toma la municipalidad a la fecha, ¿cómo va ese ranking? Porque subieron bien abajo, ¿verdad? En algún momento determinado. Sí, hay un ranking que no es realidad. A nosotros nos hayan calificado como un 40 o 50, ranking que no es acorde con la realidad. ¿Por qué no es acorde? Porque no se reportaron algunos datos que ellos piden que se les escribieran. En algunas municipalidades tienen expertos en llenar los rankings, en dar la información que quieren oír. Porque desde un escritorio no se puede verificar lo que se hace en el campo. O sea, ellos no van a hacer trabajos de campo para verificar lo que ustedes están haciendo. Y además nos aplican el cuestionario a todos los municipios por parejo. San José, Acerrí, cualquier municipio de cualquier zona del país, se le aplica el mismo metodología. La misma metodología. No hay una metodología diferenciada. ¿Y esa es la principal queja que tiene usted? Yeah, y yo la verdad es que no me puedo quejar mucho. Yo trabajo... A mi conciencia, creo que hemos hecho una buena labor en el cantón y esos números a mí no me desvelan. Ahora, aquí tuvimos la oportunidad de tener precisamente al jefe, ¿qué era? ¿Qué departamento era propiamente? El jefe de la Oficina de Denuncias en la Contraloría General de la República. Y dijo que quizás son las municipalidades, hablo en general, las más
señaladas por actos de corrupción, internamente hablando, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo ha manejado, cómo a veces ese fantasma de la corrupción se puede combatir? Incluso, Goldemar, yo le pregunté, en un semáforo de rojo, amarillo, verde, la gestión municipal, ¿cómo está en cuanto a denuncias? Y él dijo, en rojo. Vea qué complicado. Sí, bueno, ya, y será un criterio muy personal, porque en realidad nosotros hemos estado trabajando a conciencia de la más forma más honrada posible y tratar de eliminar ese fantasma que hubo en el pasado, hasta con un alcalde nuestro. No, okay. En ese momento no hay ninguna denuncia contra su gestión. Sí, no, yo no estoy diciendo que sea nosotros. No, pero prefiero, en ese momento le pregunto yo, sé que si hay alguna denuncia, que usted sepa que alguna persona lo haya denunciado usted en algún momento. No, hasta el momento creo que no. Le voy a notificar. Pues. No, señor. Perfecto, vamos al corte comercial, mi estimado, vamos al corte comercial y regresamos con don Oldemar, el alcalde, don Oldemar García Segura, el alcalde municipal del cantón de Aserrí. Ya casi regresamos. Porque La Jolita no es una tierra de narcos. Quizás en el pasado, pero en la actualidad, el cantón de La Jolita es uno de los cantones más sanos del sector sur de San José. Las enmiendas que estamos haciendo es permitir la construcción vertical, y lo segundo es que estamos haciendo o propiciando la construcción sostenible. ¿Cómo? Si todo sale bien, podría estar quedando adjudicada en diciembre y se estaría empezando a construir a principios del otro año. Pongamos que todo sale mal, entonces a mediados del otro año se estaría empezando a construir. En Lyon 13, el 90, 95% de las personas son gente trabajadora, son gente que a las 5 de la mañana está saliendo a su trabajo. ¿Cuál es la realidad que tienen los cantones en Costa Rica? ¿Cuáles son esas condiciones, esas particularidades que hay que buscar? Bueno, es parte de lo que nosotros hacemos en los miércoles municipales acá en Políticamente Incorrecto a partir de las 13:15 de la tarde en su horario estelar en directo. Como siempre, la invitación para que usted comparta este espacio, para que lo haga circular en sus redes sociales, para que copie el link y lo haga llegar en sus grupos de WhatsApp y en la gente de Aserrí específicamente. Gracias por la sintonía, porque sé que estamos transmitiendo desde la página de la municipalidad. La idea es que usted se apropie de estos espacios y la idea es que usted comparta con nosotros sus inquietudes. Y además, don Carlos, antes de leer los mensajes, les recuerdo que estamos en Academia Líder, Formación para el Empleo. 2430-3060, 2430-3060, Academia Líder, Formación para el Empleo, cursos técnicos y carreras que lo ponen a trabajar. 2430-3060, Academia Líder, Formación para el Empleo. Bueno, no, tenemos a gente que ya comienza a solicitar, ¿verdad?, que la intervención del alcalde. Dice Adriana García, necesitamos que nos arregle la calle de Barrio Santa Rita, donde se ubica el albergue de ancianos, San Francisco de Asís y el Hogar Santa María. Por aquí también hay perdón, otra. Perdón, bueno, vamos démosla una sola vez. Sí. No, démosla una sola vez. Sí, esta parte que está mencionando esta compañera ya está presupuestado.
se va a asfaltar todo lo que es la vuelta de la urbanización La Piedra, dando la vuelta por el Hogar Santa María y también por el albergue de ancianos. Y eso estará, está para este año. ¿Para cuándo? Para este año, ahora para el 2019. Ok, perfecto. Aquí hay otra, pero no, bueno, no sé qué tiene que ver Chile, el país, con, dice, con Poas de Acerrí, respecto a la delincuencia, pero no la define muy clara la persona. Pero no importa. Por ejemplo, lo de la delincuencia, en Poas y en la parte del cantón de Acerrí, y ahí eso es, tiene que resolverlo Seguridad Pública, porque nosotros no tenemos policía municipal. Don Aldemar, pero dice el alcalde de Tibás, don Carlos Cascante, que la estrategia que él utiliza, le hizo pública aquí un miércoles, que él lo que hace es apropiarse de espacios públicos para que bajar los índices de delincuencia. ¿Cómo lo ve usted? ¿Lo aplica, sí, no lo aplica? Creo que ¿qué lo hace? Creo que lo que él dice es cierto. Nosotros eso se aplicó en un terreno que teníamos ahí, que llamábamos el polideportivo, y desde que eso se ha dado más, lo ha estado usando más gente. Si han arreglado algunas instalaciones deportivas, la gente que llega a otro tipo de cosas ya se retiró. Además también en Puente de Acerrí, estamos ahorita viendo a ver cómo terminamos con Mocapo una licitación para construir un parque que cuesta 200 y resto de millones, y creo que ahí también eso favorecería por lo menos la distracción o la hacer ejercicios y hacer deporte de todos los vecinos de Paz de Acerrín. Aquí hay unas dos que me llaman mucho la atención. Una es, dice Adriana García, dice que lo felicita por lo que ha hecho en 4 años, se ha logrado mucho. Seis años. No, son cuatro años. Son cuatro años, sí. Llevo tres. Sí. Y aquí a Liz nos dice que el parque está hecho un desastre, pero aquí le contesta Jesús Morales Calderón y le dice, en relación al parque se han invertido 10 millones, tal vez no es lo que se necesitaba, pero es un inicio, ya que no se adjudicó un buen presupuesto. El parque eso. Central, estarán hablando, sí, asumo. Sí, el parque central se invirtieron 10 millones de colones para remodelar el kiosco, hacer algunas cosas ahí principales, ya por lo menos luce un poquito más bonito. Ahí algunos empresarios nos regalaron algunas pinturas y otras cosas para que se alargara un poquito la reparación, y el día de hoy pues ya, yo no lo veo tan mal. Y otro aspecto con sí. Este del parque, también se están haciendo unos estudios con unos arquitectos de la UCR con una proyección futura, y hasta que eso esté listo pues trataríamos de comenzar a conseguir recursos externos a donde podamos. Don Aldemar, me queda la duda, ¿por qué no tienen policía municipal? ¿Por lo costosa que es, digamos, a nivel operativo? Aquí está Falcón Cebado preguntando que si usted le va a meter presupuesto a una policía municipal. Bueno, es muy fácil decir que meter un presupuesto. El problema es que el presupuesto que se haga, hay que hacer un estudio que lo tienen que aportar los mismos vecinos con una nueva tasa. Ahora yo ya he presentado el del agua y otro y no me lo aprobaron, cumpliendo con lo que dice la Contraloría General de la República, lo que dice el Código Municipal. Tendría que invertir en parquímetros. Seamos más específicos, ¿qué dice el Código Municipal al respecto? Si usted quiere aumentar una tasa específica para financiar un proyecto. Sí, tengo que hacerlo con una nueva tasa, donde tendría que ver. Perdón, eso implica subir impuestos. Eso implica subir impuestos. Okay. Y en este momento estamos en una época bastante difícil. Por ejemplo, tendría que pensar en parquímetros, y entonces no quedarían calles por donde pasar en nuestro centro de Acerrí, porque las calles son muy angostas. Tendríamos que comenzar por ver la infraestructura del centro. Después tendríamos que hacer un análisis, si nos van a dar una charla sobre policía municipal para formarnos una idea de cómo funciona y cuánto costaría tener por lo menos dos para comenzar con algo. Y además eso también implicaría, don Aldemar, la inversión de un centro de alta tecnología para el tema de vigilancia electrónica, que también es caro. Y correcto, no es así tan fácil como decir uno, voy a implantar la policía municipal de hoy para mañana. Dice también aquí, felicidades don Aldemar, dice Kenneth López, me imagino también vecino de Acerrí. Don Aldemar, aquí tengo una pregunta del señor director y me dice, Acerrí colinda con Alajuelita y Desamparados. ¿Qué significan esos vecinos para usted? Bueno, los vecinos todos somos iguales. No sé en qué sentido me lo dice,
pero nosotros colindamos con Alajuelita. Uno no los escoge, ¿verdad? Incluso tenemos un convenio con Alajuelita y un convenio con Desamparados, que en algún momento podemos hacer algún trabajo en forma conjunta. ¿Agua? No, hay agua no. ¿De qué trabajo? Por ejemplo, podemos, bueno, algo como infraestructura. Perdón que le insista en el tema del agua, pero para mí es muy importante. No, es que agua no, porque el agua es administrada por el cantón. Alajuelita y Desamparados son de acueductos. Ah, ok. Sí. Okay. Y ustedes tienen sus propias fuentes naturales. Sí, señor, ¿verdad? Y tenemos nuestra planta. Ok, ¿y temas como qué podrían trabajar en conjunto con esos convenios? Podemos hacer un convenio por reparar caminos, podemos hacer un convenio de asfaltado, estamos también metidos en un convenio para la parte turística, donde está Desamparados, Acosta, Acerrí, Los Santos, Mora y Puriscal. Esto se está haciendo un estudio de factibilidad para que lo financió Mideplan. Y en este momento se está trabajando con los inventarios de los puntos turísticos y con los inventarios de todo lo que es los caminos y todo, para ver qué mejoras hay que hacer en el futuro para fortalecer la parte de turismo rural. Explíquenos eso de la piedra, porque me llamó mucho la atención que, a pesar de que la piedra es patrimonio nacional, solo la piedra, el terreno donde estaba no era privado, y tuvieron que urgir fondos y ustedes comprarlo. Pero me dice usted algo, me da una noticia muy buena, para que no relacionen una cuestión con otra, porque la gente dice, ah, si hay algún negocio ahí con la piedra. No, la compraron al precio que está tasada en la municipalidad, ¿verdad? En la parte de tributaria. Sí, señor, qué bueno que me pregunta eso, porque la piedra era patrimonio nacional, pero los alrededores eran de un propietario privado. ¿Cuánto era el área? Alrededor de una hectárea. Pues y, grande. Y ahora, ahí está la montaña, ahí está la piedra. Ahora hay que tal vez pensar en el futuro en un proyectito turístico siempre acorde con la naturaleza. Aparte de eso, logramos comprar otras propiedades aledañas para proteger los mantos acuíferos, donde nosotros ahí criamos un canon, donde todos los acerreños lo estamos pagando, y compramos propiedades por 250 millones de colones al precio del avalúo municipal. Don Aldemar, qué bueno. Ya usted había comentado que son 7 distritos los que conforman el cantón de Acerrí, y que de esos 7 distritos, 2 son urbanos y el resto son agrícolas. Mi pregunta es, ¿qué podemos empujar en Acerrí para que produzca? ¿O es meramente la parte agrícola y un cantón dormitorio? Bueno, las dos cosas. La parte central es un distrito dormitorio, porque casi toda la gente trabaja en San José. En la parte rural, en una época, habieron haciendas muy fructíferas de café. Sin embargo, esas personas murieron y como que los hijos no le dieron la prioridad necesaria, y mucha gente se quedó sin trabajo y tuvieron que emigrar hacia el centro y hacia la ciudad. Entonces ahora hay un programa que se llama OBOP, que es ir a darle capacitación a los pequeños empresarios, y en este momento estamos con eso, dándoles capacitación a pequeñas empresas, dándoles capacitación en contabilidad, cómo administrar y todo ese tipo de cosas, para que ellos logren, que sus empresas logren ser fructíferas. Dentro de eso está el Ministerio de Economía, el INAH, las municipalidades y una serie de instituciones que están metidas en este tema, para fortalecer un poco la parte rural en pequeña empresa. No quiero que se vaya sin que usted me cuente algo que lo vi preocupado. Y es, llámele plan fiscal, impuesto de valor agregado, IVA, como usted quiera llamarlo, lo que va a afectar a los municipios, y especialmente para la recaudación, ¿verdad? Que usted me explicaba que estaba bastante preocupado porque sienten ustedes que le están violando la autonomía al régimen municipal. De hecho, hay varios artículos ahí que no se derogaron. Por ejemplo, el artículo 8 del Código Municipal dice que la municipalidad estará exenta de impuestos y tasas. Y por otro lado, no, en el plan fiscal nos ponen varias tasas que tenemos que aplicar en las municipalidades, y no fueron derogados varios artículos del Código. Y lo van a tener que cumplir entonces. Y entonces eso es lo que se quiere presentar, la acción de inconstitucionalidad, porque de momento quedan funcionando los artículos de la nueva ley y los artículos del Código Municipal. Entonces, a cual yo he oído de algunos abogados que se aplica el de mayor antigüedad. Voy a verificarlo porque
Sí, no, ahí sí quedó también. Nos da la respuesta, nos pasa la comunicación. Ya nos dio la primicia, así que nos comprometemos, perfecto, con ustedes para que cuando presenten la acción de constitucionalidad, tener la primicia aquí en Políticamente Incorrecto. Don Oldemar, son las 4:13. Ya usted acaba de terminar su función como alcalde, por lo menos la. ¿Se va a lanzar, don Oldemar, para las elecciones del 2020? Bueno, dicen que seguro uno es masoquista porque tanto los problemas que hay en las comunidades, decían por ahí que no lo dejan a uno ya dormir tranquilo, porque dependiendo de lo que tenga que resolver mañana, toda la noche pasa uno pensando y planeando el... Es demasiado estrés. El nuevo trabajo. Pero en fin, yo me siento muy satisfecho cuando logro una obra en beneficio de nuestro cantón, porque yo toda la vida he sido dirigente comunal. Yo he sido desde una asociación de desarrollo presidente varias veces, uniones cantonales, de la Federación de Uniones Cantonales de la provincia de San José. Fui miembro del Consejo Nacional de Desarrollo y también miembro de la Asamblea de Trabajadores del Banco. Entonces tengo toda una carrera comunalista. Así es. Y lo más importante con todo esto es el trabajo que yo realizo en coordinación con las asociaciones de desarrollo, donde la participación ciudadana es importantísima, donde nosotros ahí trabajamos con los vecinos, ellos ponen la mano de obra, nosotros damos los materiales y hemos hecho obras que valen el doble. Pero no nos contestó, ¿ah? ¿Sí o no? Sí, yo espero, por eso me cuadré, pero, porque me digo esto no, para esperar pero, a ver qué. Pero estoy diciéndoles todo esto, es que eso es lo que me mueve a matricularme de nuevo para el próximo periodo. Ahora, esto, la gente tiene que entender que no es resorte exclusivo del alcalde. Él pertenece a un partido que tiene que postularlo, ¿verdad? ¿Es así? Sí, señores. Y tiene contrincantes en ese momento. El sábado es la asamblea y solo mi papeleta está inscrita. Ah, bueno, perfecto. ¿Cuándo era el cierre de inscripción? Perfecto. Y era la semana pasada, el viernes listo, pasado. No hay más. no hay más que hablar. Ya. Gracias. Perfecto. Don Lemar, mira que hay gente que nos está preguntando en la transmisión. Nos dice Gil Picado, no conozco a Cerrí. ¿Qué hay que motive para visitarlos? Bueno, hay demasiadas cosas. Lo invitamos a que vaya a comer tamales, a comer chicharrones a la chicharronera, a comer carne asada en Tarbaca y a visitar, a ver el lindo panorama que hay de Tarbaca hacia San José. ¿De noche o de día? En cualquier hora. Dice Julio Hernández, vamos a ver que se me acaba de perder el de Julio. Dice Julio Hernández, en barrio María Auxiliadora tenemos el camino en mal estado. Habla de arreglar calles y la muestra sea hablando con usted, don Oldemar. Cuando esté de lado se arrima, es la escuela Andrés Corrales 450 al sur, frente a la pulpería Tamuga. ¿Conoce ese sector? ¿Conoce el tema de la calle por ahí? Bueno, Andrés Corrales, eso me parece que es de Poas de Acerrí. Lo que es la parte de eso es la ruta 217, es una ruta nacional. ¿Cómo es esa coordinación con el MOB? Vea, CONAVI tiene que darle mantenimiento a las rutas nacionales. Por nuestro cantón cruzan dos rutas nacionales, la 217 y la 209. La 209 es la que va a San Ignacio y Acosta y también va a la parte de los Santos. La 217 es la que pasa ahí por el ambiente en Paz, pasa por Lámparas y llega a la Juelita, que es donde tenemos ahora el problema. Hay una alcantarilla taqueada ahí que nosotros nos toca una parte para arriba, que es lo municipal, y tenemos que desembocarla donde va a estar el pozo, que es en la ruta nacional. Por eso nosotros no podíamos resolver ese problema. Ya por dicha, ya CONAVI se acercó, ya estamos coordinando y ya prácticamente se va a resolver el problema a más tardar 8 días. ¿Sí hay buena coordinación? Ahora, porque tuvieron ellos que cerrar las calles y así llegaron los personeros de CONAVI, y ahora en adelante pues hemos estado coordinando y hasta a agradecerle al gerente que llegó también a personarse ahí para ver el problema de cerca. La junta de becas, hábleme de ese tema. No tenemos. ¿Cómo? No hay recursos presupuestados para becas. Bueno, ya les mandamos ahí 10 regaladas por la Academia Líder. Vea qué interesante esto, don Almar. Don Jorge Corrales Picado dice, me gustaría saber cuándo valorarán al artesano y artistas de Acerrí. Muchos artesanos nos cansamos de esperar una mano para salir adelante. Acerrí fue un pueblo de cultura y tradiciones, esto es cierto. Hoy en día es solo un recuerdo, nada de eso quedó, y peor aún, la cultura se la robaron hace tiempo. El artesano tiene un valor y creo que le están, dice aquí, lo están enterrando en su propio cementerio.
¿Qué le dice usted? Hay un mercado municipal. Bueno, política municipal para el tema del artesano. Se han hecho varias ferias, incluso en la misma municipalidad hemos prestado el Palacio Municipal para ferias de artesanos y de pequeña empresa. Dime, ¿y dónde Jorge Corrales podría llegar a la municipalidad y a quién le toca la puerta y le dice o a qué departamento va para buscar tal vez que lo orienten en ese sentido, ese tipo de ferias o mercados artesanales que ustedes ponen a disposición? No, y puede ir a la alcaldía y lo ubicamos en la oficina que está encargada de eso, de todo lo que son los programas de ferias que tenemos. La feria esta del Jocote de la Bruca, ahí llegan puestos de artesanía de toda la zona. Hace poquito hicimos en la municipalidad de Aserrí una exposición de todos los muchachos que hacen cosas en el Colegio Técnico Profesional. En el mismo parque se han puesto otras ferias en algunas ocasiones. Nosotros tenemos ahí un inventario de grupos que siempre los llamamos para que vayan a vender sus productos. Bueno, dice que también, bueno, me llama mucho la atención, dice excelente trabajo hasta el día de hoy, sigan así. Tony Vinda, Cindy Fallas, dice cuándo van a arreglar la calle por Copresa, que nunca ha sido asfaltada. Sí, señor, usted tiene razón, la de Copresa, estos días lo que hicimos fue lastrearla porque tenía algunos huecos. Incluso estuvimos viendo la posibilidad de meterla en el presupuesto ahora en julio para el 2020, pero eso no quiere decir que los huecos no se vayan a tapar con algún programa de bacheo. Don Aldemar, nos quedan 2 minutos para hacer el cierre del programa y yo sé que su asesora en comunicación me ha hecho ojos varias veces, así que tengo 2 minutos. Y vos hacer. Lindísimo, ¿verdad? No, sí, en realidad sí, no lo voy a negar. 2 minutos, don Aldemar. Y bueno, agradecerles a ustedes la invitación, pedirle a todos los vecinos de Aserrí la ayuda, la colaboración, que siempre estaremos ahí al frente, que las oficinas nuestras están abiertas, esta municipalidad ha sido de puertas abiertas, nosotros no damos una audiencia más de una semana y cuando estamos desocupados y llegan los vecinos, con mucho gusto los atendemos, cosa contraria que pasaba antes de mi gestión, que daban una audiencia hasta para 3 meses después. Y si wow. No los atiende, ahí en la donde caminan y corren, el alcalde va, entonces ahí lo agarran. Eso y le dicen, señor alcalde, ¿qué pasa? Yo atiendo consultas, la gente me hace consultas en la calle, en la iglesia, en la casa y en todo lado, yo los atiendo. Nunca pueden decir que no les doy la respuesta. Perfecto. Eso es lo diferente de cuando es un pueblo o es una localidad, digamos, íntima, cercana. La gente se topa al alcalde, se topa al director de la escuela, se topa al director del colegio y tiene acceso y puede intercambiar ideas. ¿Y sabe dónde vive? Entonces, no como pasa en Zapote, Carlos, que ahí eso está cerrado y usted sí. No puede entrar, ni siquiera uno como periodista puede entrar. Exactamente. Ahí. Vea la diferencia y el mismo alcalde lo reconoce y dice... Sí, si usted me topa en la calle, pregúnteme, lo más que posible es que no sé. Vean, lo mismo lo acabo de decir. O vaya a la oficina y ahí... Ya le damos los datos que quiera. Y ahí toma café de una sola vez. Vea la diferencia, Carlos. Ese es el trato de alguien que tiene una escuela política, que ha hecho camino municipal y que realmente conoce el ambiente. Y que nació allí, que sabe cómo es la idiosincrasia de Aserrí. Así de fácil. Muchísimas gracias entonces, gracias señor alcalde, deme la mano, muchísimas gracias por venir. Mucho gusto. Don Carlos, nos vamos, gracias. Muy amables. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros y para aquellos punzuñosos que se están preguntando si la DIS se llevó a Richard, no, la DIS no se llevó a Richard y no lo mandamos nosotros dos a Palestina. Richard anda haciendo, nuestro querido director, una misión especial periodística en la zona norte y hay que esperar a ver qué va a traer mañana el señor director. Mientras tanto, manténgase informado en elguardián.cr, nuestro portal de noticias, y como siempre, mañana tendremos un programa especial en Políticamente Incorrecto a partir de las 3:15 de la tarde. Muchísimas gracias por su sintonía. Que la pase bien. Buenas tardes. Chao. Esperando y los ya que estamos viendo que hay un despliegue policial tan importante.
los estamos invitando a que visiten las barriadas más peligrosas de Costa Rica y que le den la seguridad que la gente necesita. Costa Rica Noticias a través de Facebook Live. No. Somos el grupo informativo El Guardián Independiente, no se preocupen. Miembros del gobierno. ¿Tiene hoy con doña Yolita? ¿Usted está haciendo también objeto? Gente, mire, ¿cómo estamos con las 5 pescas? Puro, estos rubros están... ¿Son los empleados públicos los causantes del problema fiscal en Costa Rica? Los empleados públicos no son los causantes del problema fiscal en Costa Rica.